denle likes a mis videos si les gustan, suscríbanse a mi canal. Bueno, hablé sobre los bucles de pensamiento negativos y expliqué en el video anterior cómo funciona. Ahora, también quiero contar que la magia negra o las malas energías en las personas que están cercanas a ti, en el lugar donde tú vives, en el lugar donde tú trabajas, también las malas energías pueden terminar provocando esos bucles de pensamiento donde tú empiezas a pensar obsesivamente contándote la misma historia todo el tiempo. Como por ejemplo podría ser, lo digo en un ejemplo muy, muy sencillo, ¿eh? Mis compañeros de trabajo tienen mala vibra conmigo, mis compañeros de trabajo me envidian, mis compañeros de trabajo me miran mal. Entonces tú te empiezas a contar toda esa historia. Esta historia de los compañeros de trabajo infinidad de veces la escuché. Mis compañeros de trabajo, siempre algo malo. Empiezas a sentir y empiezas a contarte en la historia. ¿Por qué? Porque en muchos casos hay una muy mala vibra de parte de algún compañero de trabajo hacia ti. ¿Por qué? Porque todos no podemos querernos, todos no podemos gustarnos, todos no podemos tener buena onda y empatía. Además, uno no puede controlar que el otro te quiera o no te quiera. Entonces, hay gente que no va a quererte, que te va a rechazar energéticamente. Eso quizá trae un conflicto, una pelea, una mirada mala, un choque energético. Las dos personas se rechazan. Entonces, claro, esa energía puede empezar a generar un bucle energético, un bucle, perdón, de pensamiento negativo. Tú empiezas a pensar y a pensar y te empiezas a obsesionar y empiezas a ocupar cada vez más tiempo hasta que eso termina ganando el control de tu mente. Y tú a veces equivocadamente dices, este compañero de trabajo estoy seguro que me hizo magia negra. No, simplemente este compañero de trabajo tiene mala vibra contigo, tiene una mala energía hacia ti por los motivos que sea. Porque en definitiva esto es un ejemplo, no estoy hablando de ningún caso en especial. Es un ejemplo. Porque tú lo miraste mal, porque tú tienes mala vibra con él, porque hay envidia, porque él siente que tú eres un envidioso. Hay un millón de posibilidades del por qué. No viene al caso ahora. También cuando alguien encarga un trabajo de magia negra, está desplazando una energía negativa hacia una persona, y esa persona, si está débil energéticamente, si está atravesando una crisis, lo más probable que ocurra, y esto lo digo como un síntoma de brujería o de magia negra, que la persona empiece a tener pensamientos obsesivos, oscuros. O sea, si está en crisis, la persona, digo, si está en crisis porque cuando la persona está débil entra la mala vibra, la magia negra. Si no, no entra. Si no, les aseguro que difícilmente entra. La persona empieza a pensar de manera obsesiva en cosas negativas, en cosas tóxicas, en cosas nocivas. O sea, genera todo un circuito de pensamiento nocivo donde se repite en bucle. Bucle es en círculo. Empiezan a repetirse los mismos pensamientos a lo largo del día. Empiezas a contarte una historia. Lo que pasa que a veces sueles ser confundido, estos pensamientos negativos en bucle, suelen ser confundidos todo el tiempo con que te han hecho magia negra. Y no es así. Eso puede ser provocado por magia negra, pero también es provocado después de una situación de desilusión, de sufrimiento, por una situación de violencia. Empiezas tú también a obsesionarte y a pensar, como lo explico en el video anterior, en bucle. Pero también puede ser por magia negra.